En cáncer de mama, el esfuerzo está dirigido fundamentalmente a la detección precoz, a buscar y encontrar precozmente el tumor antes de que se ramifique. Los signos de alerta clásicos están dados por masas en la mama, alteraciones de la forma o de la estructura del pezón, por ejemplo, que se vaya hacia adentro, que cambie su posición, goteos o sangrados por el pezón, lesiones en la mama, en la piel de la mama que se mantienen por mucho tiempo, o la aparición de ganglios o pelotitas en la axila o sobre la clavícula. En la axila acá o sobre la clavícula. Punto muy importante de la pesquisa es poder acceder a mamografía en los grupos de riesgo que están definidos por el MINSAL, y esa información está en los centros de salud familiar, en nuestra atención primaria, pero además en la pesquisa clínica. Si ustedes tienen algún signo de alarma, que en la mama, masas, cambios en la forma del pezón o de la areola o aparición de masas en los ganglios, es importante que consulten con su médico familiar o con su médico de la atención primaria para que los derive a hacerse imágenes, porque es la mamografía el pilar fundamental de la pesquisa precoz del cáncer de mama.